Os presento, hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter-Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bad Boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Counter-Strike está de vuelta el día de hoy con el episodio número 17 de la caja extrema. Y ojo, no menos importante, que además de eso he comprado una caja de grafitis de CSGO, donde está actualmente el graffiti más caro, que es el graffiti precintado de Ollido del Amanecer, de los cuales compré un montón hace tiempo. Los tengo todavía por ahí, tengo como 30 o 40, y están subiendo de precio y me hace especial ilusión. Welcome to the clutch. He cogido una caja Prisma donde nos encontramos una M4A4 Emperador preciosa, que todavía no me ha caído. Me cayó en un estado muy reventado, pero cuando me refiero que no me ha caído, en buen estado, ¿no? Tengo este arma todavía. Está la VP Aceris, que de vez en cuando lo suelta, y estaría muy, pero que muy, muy guapo por primera vez en la serie jugar con un maldito VP. 1-2, 1-2, 1-2. ¡Ah! Aquí viene la gran duda. Voy a abrir la 1, venga. Bienvenidos, amigos, al episodio número 17 de Caja Extrema. Solo te pido, por favor, que ven un poquito de suerte. No me des el revólver, dame una Deagle, dame algo molón. ¡Vamos! Sí, señor, creo que es el primer episodio de Deagle aquí en nuestro querido Counter-Strike Caja Extrema. Madre mía, tenía ganas de darle caña, la verdad. Vale, renombramos episodio número 17 con Desert Eagle y Fogonazo, que además es de mis favoritas. Ni tan mal. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir a darle del tirón, reemplazar en ambos equipos. 6 minutos de calentamiento, a ver qué es lo que vamos a hacer. Hola, buenas tardes, soy el señor Deagle. ¡Ahí están mis niños! ¡Hostia! ¡Vamos! Ahora sí que sí, chavales, comienza. Después de tantísimo rato que para vosotros no lleváis nada, que llevo intentando grabar esta virgota, la hostia. El arma de las más complicadas, iba a decir la que más complicada, pero es que sé que va a haber gente en el revólver suave. Pues sí, la verdad que el revólver es un poquito más jodido, pero no podemos negar que la verdad que es chunga. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, yo no quiero jugar así. Yo no quiero estar con tumores continuos, tío. Oh, chavales, mapita de infierno. Vamos a intentar disfrutar, a pesar de que es un arma bastante complicada. Creo que podemos llegar a hacer algún destrocillo por ahí. Ahí he visto yo cosita. Bueno, no me veo mal. No me veo mal, pero claro. Uf. De no verte mal a que la partida acabe bien, pasa mucho rato, la verdad. Qué buena. No confiaba yo en esa, la verdad. Ni en esa. Hola, llevo hacks. Aquí le hay buenos alimentos. Me la pega, me la pega. Hay peña buena, ¿eh? Vamos. No, no, estoy fuertísimo ahora mismo. Ojo. Vamos. Recarga. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Ah! Con los AWPs en sitios cerrados, bro. ¿Cómo os lo estáis pasando? ¡Samaritano! ¡Que no te dan, Mr. Green! Ni una, ni una. Ya me piro de ahí, que te mate otro, bro. Lado positivo es que me he llevado asistencia y no me ha matado. Eso es bueno, ¿sabes? O sea, he ganado la batalla. Vamos a por ellos. Vamos los segundos. 12-6. ¿No lo oyes o qué? No, madre mía. Ese va más perdido. ¡Hey! Le he dado y tenía la mocha, ¿eh? ¡Ojo! ¡Risas! ¡Ojo! ¿Risas? ¿Risas? Tranquilo. ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! ¡Qué racha más guapa, coño! Algo así quería, tío, de verdad. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Hola?
Buah, vaya directa, tío. El Mr. Green este cuando se pone tryharder. Fallo. Segundos. 18. 3 minutos. Bueno, puedo hacer 50, sí. Ay, casi me lo llevo. Dan, hay gente que da, ¿eh? Hay gente que... Bien, tiene que haber otro. Y lo va a ver, y lo va a ver. Hombre, que sí lo va a ver. ¿Ole? Aquí lo oigo. Uy, mi madre, el bicho. Otro, 3, 2, 1. Uy, mi madre, Julián. Dispara a muerte, dispara a muerte. ¡Tienes el pick! ¡Madre mía! ¡El Isiago ese! Y más si me pasa eso, que voy a matar a una gallina y de repente pues... ¡Buah! ¡De verdad! Llevas uno. Madre mía, o sea, el resto. Bien. Este debería girar hacia el otro lado. Fácil, bien. Corta. Por el punto otra vez, vuelta. Hay muchísimos, hola. No, hombre, no, hombre. No. Lo tengo. Bien. Eso es prefire, hombre. Lleva dos, no me lo... No, hombre, no. No me gustan a mí esas, no me gustan a mí. Pero para nada. Uf. ¿Os habéis dado cuenta, tío? Que hay 20 y la madre. Y solo hay una persona que le llame la atención. Y es Alberto. Joder, macho, me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Me lo estoy pasando bastante bien. Madre. Cuando sale, ¿eh? Cuando sale, ¿cómo sale? Cuidado. ¿Vale? ¡Buah! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Qué mierda es esto? Y una polla. Mírame la cara. Una polla. Pídeme perdón. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sea abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Yo solo quiero tu amistad. No, no, pero pídemelo de verdad. O sea, tal cual. ¡Buah! Estoy fallando muy pocas balas y aún así 34-22. Pero claro, es un arma que si tienes que matar. Y además la peña, que... ¿Vale? Pillo pick. Me vengo arriba, ya verás el... Muchos y doloroso. Yo me espero. Me agacho. ¡Ay! Por la espalda, ya era guarrear bastante. Ya estaba yo demasiado rato. Aquí a la izquierda, voy contigo, bro. Claro que sí. Recargo. Y al jaleo, 2 minutos por delante. ¿Cómo se está acabando esto de rápido, tío? Bien. Pocas balas. Oye, ese pavo hace mucho prefire, Mr. Green. He fallado la vida entera. La vida entera. Y un poquito más, a veces, depende del día. Están metiendo por aquí, ¿verdad? Una bala, one bullet. One dream, quería montarla bien. ¡Oh! No la ganamos, podemos hacer 50 bajas, ¿eh? Pero claro, con esta peña, tío. Que vienen. Llevas dos, bro. Ni de una. El tercero, el puto tercero me tiene que aparecer a mí. El tercero a mí. No uno, ni dos. Sino tres. Tres. Vale, tranquilo, creo que hay otro. ¿Cuántos hay allí? O sea, déjame por allí, por favor, que me quiero... ¿Esto qué es? Pero, tío, o sea, ¿hola? Madre mía, que son de la puta élite. Te lo juro, que son de la puta élite. Que juego contra gente que, vamos, que me sacan... Uy, buah, pensaba que había sido mío. Nada, ni asistencia, macho. ¡Ah! ¡Oh! Ya, me pongo bizco. Ya cuando llevo dos, ya mi mente dice... ¿Para qué, no? ¡Joder! ¡Que acabo de mirar, Green! Hombre. Son buenísimos. De verdad te lo digo, son buenísimos. 45. Bien, recargo, me da tiempo. Esto es una mierda. Y una polla. Tú no te vas. Sí, te vas y con todo, ¿eh? Te vas con toda la vida. Y un toquecillo, ¿para qué? Yo soy un mierdas. Yo no hago nada. Bueno, a ver, a veces doy asco. O sea, algo hago. Me
Me he entrado en el bucle este. Que parece que ya, es que ya no... No es que quiera pegar alguna, es que ya ni pego, tú. Ya ni pego, ya no sé ni lo que es. Por todos los lados, el Mr. Nene está en todos los lados, le tienen que pagar. Ese chaval es un hater. Un puto hater. Ah, joder, me dejan apuntar, pues lo aprovecho. Uf. Uf, uf. Vamos, 12 segundos. Hay que hacerlo, tengo varios aquí. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Hostia, qué hostia! Bueno, 50 bajas. Oye, ni tan mal, 41 veces que me han matado. 41 veces. Venga, hasta luego. ¡41! ¡Pero estamos locos! ¿Pero lo habéis visto? Nos vemos. Mil besos para todos. Recordad apoyar la muerte, suscribiros al canal si no estáis, que dentro de nada volverá el episodio número 10. Bueno, volverá, os lo presentaré en el canal y esas cosas. Mil besos para todos. ¡Adiós!